raza de Hidalgo, gente caripellera por ahí, bríndele un fuerte aplauso a este muchacho de pata larga, el muchacho alegre. Pues ahí viene ya el muchacho alegre, puro muchacho de pata larga, puro muchacho que sabe a lo que viene, puro muchacho profesional, obviamente jinetes, la balita de Acapulco. Venga hacia el centro del ruedo, la balita de Acapulco, este muchacho vistiendo chaparreras rojas y camisa roja, ahí lo tenemos. Muchachos muy jóvenes, no cabe duda, ahí lo tenemos. El majaico de Michoacán, ¿sí es cierto? Ahí está, fuerte el aplauso para este muchacho, el majaico de Michoacán. El playboy de Nayarit, vamos a ver. Ahí está, fuerte el aplauso para este muchacho. Déjenme decirle a la gente del público, a la gente jaripellera, estos muchachos corren un gran peligro en el deporte que ellos acarrean, en el deporte que ellos montan. Lunacito de Sola de Vega. La gente de Sola de Vega, Oaxaca, presente siempre en los jaripeos. En el número 7, el gallo de oro de Puebla. Venga hacia el centro del ruedo. Puro muchacho profesional esta tarde aquí en California, no cabe duda. Muchachos que desde lejos se les mira la facha, que se dedican al deporte. Sebas de Nayarit. Fuerte el aplauso para este jovencito también. Muchachos muy jóvenes. Ojalá Dios quiera que les vaya bien esta tarde. Los que ya recorrimos el mundo, como quiera le decimos, ya pasamos por ahí. Pero estos que van creciendo, que Dios los bendiga y que sigan su camino para adelante. Segunda, la conguita de Sola de Vega. Ahí lo tenemos. Muchachos, como les dije, todos los muchachos están muy jóvenes. Y pues, que Dios los bendiga, que Dios los cuide esta tarde. Porque el vaquero de Hidalgo. Venga hacia el centro del ruedo, este muchacho con chaparreras combinadas. Lo tenemos, fuerte el aplauso que se oiga para estos jovencitos. Yo me acuerdo hace como 100 años que se va a salir ya. Con una pinche escalera y que se dijo. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de los muchachos y felicidades porque están aquí, llegaron a buen lugar, a buena arena, es la arena de Huron, California, el nuevo potrillo de Huron. Así es de que, bueno, también queremos presentar a esta ganadería que viene recorriendo a lo largo y ancho. Juanito Díaz, o su representante, por ahí tenemos a Jesse Díaz, un joven también que va ahí siguiendo la trayectoria. También vamos a llamar al centro del ruedo al señor Huichilopoz Chalío, de Chalío Promotion. Gracias a este señor, estamos aquí todos nosotros. Gracias a este señor nos divertimos. Cada vez que hay un evento por aquí en Huron nos venemos porque ya sabemos que va a ser un total éxito, va a ser un Hidalgo rompiendo el hielo aquí en Huron, California.
Aquí en Huron, California, Rancho Barriga, el pequeño gran guerrero y la bandida de Hidalgo en un reto por ahí con la ganadería de Rancho Barriga. Aparte, banda La Costeña. Señores, buenas tardes, amables amigos nuestros. Bienvenidos a esta tierra hermosa, bendita, de Dios, señoras y señores. Vaya, señoras y señores, están bien apagados. ¿A dónde está el grito sentado en el templar? ¡Nos vamos a la cueva! ¡Ahí es puerta, papá! ¡Ahí está la salida impresionante! ¡Tú por detrás a la derecha! ¡Ahí está el cliente bien sentado arriba de pelea, grito de lucha! ¡Y él sigue la vuelta dando! ¡Y él sigue luchando, señor! ¡Ahí está papá, agárrate bonito! ¡Y ahí le está leyendo! ¡Vaya, cliente! ¡Vaya, su brazo en esta tarde! ¡Son divinos, señoras y señores! Se está llevando la tarde, señoras y señores. Ahí vengan los de plástico, vengan los cabezales, por ahí de ese lado. Ahí está, señoras y señores, ahí es. Venga mi cuate, asegura ese lazo. Asegura, papá, no vamos a dejar que lastima al jinete. Asegura, bonito. Y ahí está, señoras y señores, bonito la zona. Vamos a ver el momento exacto que el jinete cruce la pierna, cruce la media tierra. Vamos a ver el aplauso, ahí asegúrale por ahí bonito. Asegúrale por ahí bonito, señor ganadero, vamos a ver la bajada. Ahí está, señoras y señores, el aplauso ya. La gente, la vida,
Gracias a los divinos, gracias a la familia.